chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart, tear me apart. Muy buenas a todos, aquí Miwelin, Miwelon, comentando desde mi habitación. Y hoy os traigo un vídeo que dije que traería al canal. No es una DNA, no es un rachote pajillero que te cagas, no. Es un review del NA45, este francotirador que vemos en pantalla. Y que a lo largo del vídeo dejaré, bueno, unos clips que me he sacado con él. Más que clips serán vídeos, tan largos, ¿no? Como este, que veis que es pues una rachita aquí sentado en la ventana. Y nada, ya iremos hablando un poquito de él y cómo es su uso, cómo es la mejor forma de combinarlo, el estilo de juego que requiere usar este francotirador, la potencia. Bueno, de todo un poco hablaremos de él. Lo primero de todo que vamos a hablar de este francotirador es por qué todo el mundo lo critica. Vamos a ver. En todos los vídeos que he visto, de sobre todo españoles, los ingleses y tal, ya no se meten tanto con este francotirador, pero toma ahí. Pero generalmente todos los vídeos de españoles y de grandes youtubers de Call of Duty hablan mal de este francotirador. Esto es una mierda, esto mata con suministros, no merece la pena, este francotirador sobra, no mata de un tiro. Vamos a ver, estáis viendo de fondo ahora mismo cómo me estoy inflando con este francotirador. Es simplemente un estilo de francotirador distinto al acostumbrado en Call of Duty. Con este francotirador obviamente no puedes ir corriendo por el mapa y disparando a la gente. Primero, porque tiene dos balas, y segundo, porque no ha matado un tiro en ninguno de los casos, exceptuando cabeza, obviamente, o dos tiros al pecho, pero vamos, eso ya no sería un tiro. Entonces no estoy nada de acuerdo, ¿ves? En ese caso ahí le he dado dos tiros al tío y muere. No estoy nada de acuerdo con lo que dicen los youtubers de que este es el peor francotirador, porque a mi gusto y a mi parecer me parece el mejor de todos, con diferencia. Sobre todo porque es un francotirador para jugar en equipo, no es un francotirador para jugar tú solo. Este francotirador, si lo usas en modos de equipo y en modos sobre todo por objetivos, nada de baja confirmada, ni duelo por equipos, ni buscar y destruir, bueno, buscar y destruir aún sí. Pero nada de modos por el, pues eso, de matar básicamente, ¿no? Por ejemplo, dominio o punto caliente, esos modos, este francotirador es una bestia de matar. Y mira, me he sacado, de hecho aquí en este clip, un PEM de 1400 o 1100 puntos, 1100 puntos creo que son, con un francotirador, que para mí eso es un mérito porque soy muy malo a francotirador. Y bueno, como veis me lo saqué en realeza en su momento, y la verdad es que me lo pasé muy bien sacándome en realeza este francotirador, porque es muy divertido, sobre todo si lo usas en extremo. En extremo es de las mejores armas que pueden haber. Ahora, después de este pequeño análisis que le he hecho, voy a comentaros en qué mapas este arma también es útil, y para mí este arma es en este mapa de las mejores que puedes llevar, sobre todo si la gente juega a coger el objetivo del medio, porque como veis yo solo disparo al medio. Y otro gran mapa que veréis a continuación en un montón de clips será Retreat, por el tema de la posición de B y tal. También es verdad que en Riot es bastante útil también, y en algunos otros mapas, pero principalmente en Retreat y en Comeback es donde yo personalmente más lo uso. ¿Qué más se puede decir de este francotirador? Cierto es que es un francotirador que, como veis, no mata un tiro y hay que disparar dos veces al mismo sitio. Por lo tanto, como bien he dicho antes, no es un francotirador precisamente para ir corriendo por ahí con él. Es un francotirador para campear. En Call of Duty no se concibe esa idea. Un francotirador de toda la vida en Call of Duty es para ir corriendo con él, lo cual me parece bastante mal, porque los francotiradores no están hechos para eso, demonios. Están hechos para quedarse apalancado en una esquina y disparar, porque para eso es un francotirador, ¿no? Es lo gracioso. Yo cuando jugaba, por ejemplo, a Battlefield, no me molestaba para nada que un francotirador me matase campeado, porque es 100% comprensible que esté en una esquina o que esté al fondo del mapa cubriendo una zona. Es por eso por lo que este francotirador se debe de usar, o se va a usar, de esas maneras, ¿no? Escondido en una zona alta o en una posición estratégica para fastidiar a la gente que va a coger los objetivos. Tú dirás, joder, pero es que eso es muy guarro, tal. No es del todo cierto, porque si los enemigos son un poco inteligentes y no,
no son unos cabezones, sabrán que te tienen que flanquear un poco y pillar por el lateral, que se lo tienen que currar un poco si quieren el objetivo. Una vez que den contigo, será bastante sencillo que te maten, porque con el francotirador este no tienes mucha oportunidad a defenderte en un cara a cara, dado que, como ya he dicho, no mata de un tiro en ningún concepto, exceptuando cabezas, ya lo sabemos. También cabe destacar que yo en su día tuve la suerte de que me tocó el francotirador NA-45 de élite, que le sube 3 más el daño. El NA-45 normal no lo he probado como tal, siempre he usado el que le sube más el daño y por lo tanto me da la sensación de que mata más. No sé si se notará realmente si usas uno normal. Mira, ahí me he hecho una triple para que veáis el poder de este cacharro. No sé si de verdad se nota la diferencia del de élite a uno normal. Si tenéis uno normal y decidís probarlo con los consejos que os doy, agradecería que me escribieseis los comentarios para yo saber también cómo os desenvolvéis con él. Y bueno, el verdadero truco de este arma, que mucha gente no sabe y por eso critican, es que al ser un francotirador explosivo, la idea de clase, la idea perfecta para usar esta clase, sería ponerle peligro cercano al arma. Peligro cercano es una ventaja que casi nadie usa porque es bastante inútil, a no ser que juegues con muchas granadas o rachas muy, muy poderosas. No es una ventaja realmente útil. Pero con este francotirador sí, dado que como aumenta, esa ventaja aumenta el daño explosivo de las armas y de los explosivos en general, vaya, este arma al ser explosiva le afecta el peligro cercano, de tal forma que la gente, por ejemplo, con chaleco antibalas no se podrá salvar de tus explosiones ni de nada parecido. Es sinceramente la mejor combinación ponerle peligro cercano, luego ya lo que más os guste ponerle al francotirador. Y yo lo llevo generalmente sin accesorios, ahí ya como vosotros gustéis. Yo lo llevo sin accesorios el arma porque me da la sensación de que vaya bastante bien. No me hace falta ponerle ninguna otra mira, porque también es verdad que probé con la ACOG, pero no sé, no me desenvolvía bien, así que me quedé al final con la mira tal y como es. Y bueno, decir que con este francotirador no lo tengo grabado, pero he llegado a hacerme incluso un feroz, 30 bajas con él. Jamás en mi vida me he hecho 30 bajas con un francotirador, es una cosa que nunca había hecho en ningún Call of Duty, y usando este la verdad que es que me sorprendió mucho. Por ejemplo, en el mapa de Detroit, si están cogiendo B en dominio, que es una casetucha de mierda, podéis colar las balas desde cualquier sitio prácticamente por las ventanitas que hay y hacer explotar B entero. Al ser un sitio pequeño, los que hayan dentro van a morir casi seguro. Con lo cual, para defender puntos es de lo mejor. Y la gente que critica sin haberlo usado y sin haberlo probado, que muchos youtubers lo han hecho, veis a ese como lo he matado disparando una pared sin ni siquiera verle. Pues muchos youtubers ni siquiera han probado el francotirador y lo critican simplemente porque no ha matado un tiro. Y yo creo que a este francotirador hay que darle una oportunidad porque es bastante bueno. Obviamente no es el mejor arma del juego, ni mucho menos. Con esto no os vais a sacar aquí la partida del año. Pero si queréis ganar, si queréis ganar las partidas y jugar de una forma diferente, es muy, muy recomendable este arma. Como defectos que le puedo sacar, también es verdad que muchas veces, que ya me ha pasado en algún clip de este vídeo, disparas la primera bala explosiva y se la enganchas a una persona que se va corriendo, de tal forma que la segunda la disparas y no da cerca de la primera explosiva porque se la ha llevado un individuo clavada en el pecho. Por lo tanto, eso es una cosa que te puede fastidiar y te puede arruinar una baja múltiple incluso. Y luego también cabe destacar que muchas veces hay agujeros negros, no sé por qué, Call of Duty tiene agujeros negros, en este mapa de hecho tiene bastantes en la zona de C, y si disparas el explosivo muchas veces como que lo absorbe, vete tú a saber qué, y olvídate de poder encontrar la bala que has tirado ni de que explote nada porque es un agujero negro. ¿Veis? Ahí por ejemplo tenéis un agujero negro, he disparado dos veces al mismo sitio y nada, y no ha explotado la primera vez, ahora ya sí, doble baja. Y entonces eso es uno de los fallos así que se le puede encontrar a este arma así a primera vista. Volviendo al tema del modelo Elite, os voy a decir que en mi caso es el Ravager, si no recuerdo mal, o Ravager, como preferíais llamarlo, y es un francotirador que, si no recuerdo mal, le sube 3 más el daño, como ya dije, y le baja 3 más la cadencia.
Entonces también podréis decir, joder, un francotirador que le baja la cadencia. Vamos a ver, el Morse, cuando te toca el de Doctor, que le sube la cadencia, aunque le baje el daño, es lo mejor, porque metes la bala más rápido y para hacer quick o para moverse más rápido es de lo mejorcito. Bueno, yo os digo que en este caso es diferente, porque al tener que disparar dos veces al mismo sitio, si tienes mucha cadencia, al disparar primera bala, con el retroceso de que vas a hacer de... Vamos, el retroceso que hace la primera bala, hará que tu francotirador la mira se suba para arriba y la segunda bala que dispares no dé cerca de la primera, con lo cual no va a haber explosión. Si le reducimos la cadencia, por muy rápido que des al gatillo, estás prácticamente obligado a que caigan más o menos cerca, porque entre que hace retroceso y baja, te da tiempo a colocar la segunda bala. No sé si me he explicado bien, espero que sí. Pero vamos, la conclusión es que a menos cadencia, este francotirador, mejor. Y obviamente a más daño, mucho mejor, dado que al ser un francotirador explosivo, pues demonios, ¿qué es mejor, una Sentex o un dron de pinchos? Pues obviamente la Sentex, porque hace daño de área. ¿Y qué más os puedo comentar de este francotirador? Os voy a comentar de una recomendación personal, vaya, os voy a recomendar personalmente dónde sacar los accesorios de este arma y toda la historia. Y la recomendación absoluta no es jugar normal, es jugar extremo, los modos de juego extremo, que para quien no lo sepa, que imagino que lo sabréis todos, es un modo en el que la vida está reducida al mínimo y no hay minimapa. Por lo tanto, matar con este francotirador siempre será de un tiro. Jamás habrá hitmarker, a no ser que esté muy muy lejos y la explosión no llegue, pero sería un poco extraño que con peligro cercano no llegue la explosión. Y nada, mi recomendación es extremo. Los desafíos de los camuflajes de este arma no los recuerdo bien. Creo que eran tiros lejanos y cosas por el estilo, porque hace ya mucho tiempo que me lo saqué. Pero vamos, en extremo no tendréis mayor problema en sacaros dos colores si queréis sacaroslo, para tenerlo en diamante o realeza. Y también porque seguramente si sois francotiradores habituales, este francotirador será el que más se os haya quedado atragantado. Si estáis sacando los colores, porque es el francotirador, por así decirlo, distinto. Oh, man, toda la cabeza. Será el francotirador, pues diferente, ¿no? Es el diferente, es el rarito. Entonces, bueno, mi recomendación es extremo. Allí os sacaréis los colores mucho más rápido y montaréis unas masacres del 15. Y lo único que, bueno, al ser explosivo, que tengáis cuidado a la hora de disparar a los puntos y tal, porque es un francotirador. Veis a este como lo he matado, que venía por mí, disparo a la pared y lo mato. Eso está bien, ¿eh? Ahí le echo la del pulpo. Y bueno, lo que os decía. Qué madre mía, qué doble. Pues que yo es que flipo, con este franco, de verdad. A ver, que me voy del tema. Lo que decía es que tengáis cuidado con los compañeros, porque al no haber minimapa y al ser explosivo, cabe la posibilidad de que, bueno, matéis a quien no haya que matar y acabéis expulsados de las partidas, porque en extremo se expulsan si matáis a vuestros compañeros. Con lo cual, lo único, tener cuidado, llevar el UAV para saber siempre dónde están vuestros compañeros. Y nada, que tengáis cuidado con él y mucha suerte. Me comentáis en los comentarios, si en las cajitas de abajo, si os ha gustado el vídeo, si os ha parecido de utilidad. Y bueno, si me dejáis un like y comentarios y tal, pues me ayudáis a seguir creando vídeos como estos de ayuda, de consejos, y me ayudáis a crecer el canal, lo cual es muy importante para mí y me alegra que lo hagáis, la verdad. Así que nada, eso es todo por hoy, por este vídeo, por este francotirador. Si os queda alguna duda, no dudéis en preguntar también, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!